Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Tarifa Noticias de hoy jueves 13 de junio. Damos comienzo a los servicios informativos de esta casa, a Tarifa Noticias, lo hacemos. Pero antes, avanzamos en titulares algunas de las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Entran nuestros titulares de cabecera. La Sala de Santa María ya está lista para acoger el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal el próximo sábado. Adelante Tarifa, Partido Popular y Andalucía por Sí anuncian que votarán a sus respectivos alcaldables. En el copo del Almadraba de los Lances se ha vivido una de las últimas jornadas de extracción de atún. Tarifa tenía asignado cerca de 285 toneladas. La aldea de Bolonia abre fiesta la noche de mañana viernes con el pregón de José Hernández Verdejo. Almuerzos de convivencia, carreras de caballo y concierto a cargo de la Marabunda son algunas de las citas. Comenzamos. La Almadraba tarifeña, pendiente de la extracción de las últimas piezas de atunes, finaliza los trabajos en los Lances. Con la retirada de hoy se llega al tope de atún asignado a la Almadraba local, cerca de 280 toneladas en toda la provincia. La campaña se inició a finales del pasado abril y llegaba a su fin en estos días, a excepción de Barbate, que cuenta con criaderos para el engorde de la especie. Durante la mañana de hoy jueves, con tiempo favorable, la previsión en la Almadraba de los Lances era alcanzar el tope de capturas asignados. De acuerdo con la evolución de la campaña, faltaban unas 200 piezas para capturar y la intención es realizar la última extracción hoy, en la que sería la jornada definitiva en cuanto a las retiradas se refiere. El trabajo en realidad seguirá en alta mar con la retirada del copo y sistemas de redes y en tierra, pero ya hoy se habla de cierre con la última levantada. De las 285 toneladas asignadas a Tarifa, restan por capturarse unas 25. Atendiendo a la medida del peso de los túnidos capturados estos días, de entre 150 y 160 kilos, se prevé que con la extracción de aproximadamente 150 piezas, la campaña de la Almadraba habría terminado hoy. Ahora sobrevendrían los trabajos de desmonte de las redes. En global, la campaña para el sector almadrabero se extiende entre febrero y julio, incluyendo los trabajos de montaje y desmontaje. Recientemente, en el BOJA del pasado 5 de junio, se publicaba el convenio laboral de la industria almadrabera en la provincia de Cádiz. Todo se prepara en la Sala Santa María para acoger el próximo sábado el pleno de constitución de la Corporación Municipal con mandato vigente hasta el 2023. Los concejales electos Marcos Torres Villanueva y Francisco Fernández Parras formarán la mesa de edad que, guiada por el secretario del Ayuntamiento, dará paso a la asunción de actas y la elección de la alcaldía. Todo apunta a que será investido como alcalde el candidato del PSOE y actual alcalde en funciones, Francisco Ruiz. Con 8 concejales electos, la candidatura de Ruiz Giraldez fue la más votada. Al otro lado, hoy se despejaban las incógnitas. Tanto Adelante Andalucía como Partido Popular y Andalucía por Sí han confirmado que votarán a sus respectivos candidatos. Es el escenario preparado para acoger a partir de las 11 de la mañana del sábado 15 de junio el pleno constituyente del nuevo mandato municipal emanado de las urnas. Los 17 asientos de los concejales electos se distribuían esta mañana a uno y otro lado de lo que será la mesa de edad. Marcos Torres Villanueva y Francisco Fernández Parras, electos de mayor y menor edad, conformarán la citada mesa ante la que jurarán o prometerán su cargo los concejales y concejalas del nuevo mandato municipal. A partir de este momento, se procederá a la constitución de la Corporación Municipal y la posterior elección de la persona titular de la alcaldía. En esta línea, todo apunta a que no habrá sorpresas de última hora. Francisco Ruiz Giraldez, candidato del PSOE, la lista más votada con 8 de los 17 concejales, será proclamado alcalde de Tarifa.
según lo anunciado por el resto de los candidatos electos, Francisco José Castro, de Adelante Tarifa, María González, del PP, y Francisco José Araújo, de Andalucía por Sí, votarán a sus respectivas candidaturas. En este sentido, Adelante Tarifa ha reafirmado hoy, en rueda de prensa, el sentido anunciado de su voto. Lo hacía en un encuentro con los medios de comunicación destinados a explicar los contactos mantenidos en estos días con todas las fuerzas políticas en pos del interés general. La cordialidad ha caracterizado los diferentes encuentros. Queríamos empezar por el encuentro que mantuvimos con Andalucía por Sí y el PP. Se caracterizó por un trato cordial y cercano, y nosotros pusimos encima de la mesa que cualquier tipo de acercamiento y cualquier colaboración que se mantuviera entre las formaciones políticas debería estar basado siempre en la defensa del interés general del municipio. Pero el hasta ahora socio del gobierno del PSOE ha lamentado la decisión de la fuerza mayoritaria de gobernar en solitario. Entiende que no se garantiza la gobernabilidad ni la estabilidad política y subrayan que se pierde una oportunidad de profundizar en políticas de izquierda. Desde nuestro punto de vista, el Partido Socialista, con la decisión de gobernar en solitario, una decisión que toma el Partido Socialista de forma voluntaria y sin haberse reunido previamente con nosotros, lo que nosotros consideramos que implica esto, que conlleva, es no garantizar la gobernabilidad durante los 4 años de mandato, no garantizar una estabilidad política, que esto repercute directamente, positiva o negativamente, en los vecinos y las vecinas de Tarifa, y tampoco garantiza seguir profundizando en la elaboración y la ejecución de políticas de izquierda. Mantener una reunión de apenas 10 minutos con una formación política como Adelante Tarifa, anteriormente Ganar Tarifa Izquierda Unida, con la que se ha estado gobernando durante casi 4 años, nos pareció algo llamativo, sorprendente y que la verdad que ha indignado a parte de la población que nos lo ha hecho llegar así. Más aún cuando uno de los requisitos imprescindibles para configurar y para darle luz verde a la moción de censura, aquella moción de censura que desalojó a Juan Andrés Gil de la alcaldía, fue que los dos concejales de Ganar Tarifa Izquierda Unida entraran en el equipo de gobierno. Con lo cual, algo bueno tendrían que tener Ezequiel y Antonio para contar con ello. Se ha cometido una injusticia con nuestros compañeros Ezequiel y Antonio, puesto que sus gestiones han sido positivamente valoradas por el Partido Socialista de forma pública, pero después, a la hora de poder garantizar seguir elaborando este tipo de política y este tipo de forma de hacer política, pues ha preferido hacerlo en solitario cuando podría haber contado con nosotros perfectamente, puesto que nosotros fuimos a la reunión con intención de eso, ¿no? De llegar a acuerdos programáticos. José Francisco ha reiterado hoy que Adelante Tarifa votará a su propia candidatura. Preguntado por la posibilidad hipotética de que PP y Andalucía por Sí contribuyeran con sus votos a nombrarlo alcalde, Castro Romero dejaba claro que Ganar Tarifa no va a aceptar la alcaldía de Tarifa con 3 concejales, aunque la hipotética situación tendría que ser valorada por la Asamblea. Es una premisa que ya se tiene clara. Adelante Tarifa va a votar a su propia candidatura porque considera que es la candidatura que el municipio requiere para adaptarse a la modernidad y no repetir errores del pasado, no repetir modelos caducos que lo que han llevado es que, por ejemplo, en determinadas administraciones públicas pues esté gobernando la derecha con la ultraderecha. Nosotros tenemos clara cuál es la intención o cuál es el voto que se va a dar el sábado por parte de esta formación política. No tenemos ni idea del voto, el sentido del voto que tiene el resto de formaciones políticas. Así que, bueno, creo que te contesto a la pregunta. Con respecto a la primera, sí que existe una incertidumbre, pero no por nada más que por la propia aritmética. Si no hay una, no se debe de intentar crear bulo o, o,
historias raras donde no las hay. La aritmética es la que es y la incertidumbre es la que es porque así se ha decidido que sea. Sería una decisión, lo siguiente que vendría sería una decisión que tendría que valorarse desde la Asamblea. Si yo no voy a decidir nada de forma unilateral y solitaria. Si se diera ese el caso, sería algo que tendría que valorar la Asamblea, como se hace todo en esta formación política. Desde que hemos iniciado los contactos con los demás partidos, todo se ha consensuado, las reuniones, tanto previamente como posteriormente. Por eso estamos aquí, precisamente para trasladaros las conclusiones a las que llegamos ayer en consenso. Nosotros, las reuniones que hemos mantenido tanto con el PP como con Andalucía por Sí se han circunscrito a la colaboración, como ya decía antes, de las políticas que repercutan en el interés general del municipio. Te repito que nosotros tenemos claras cuál es el sentido del voto de Adelante Tarifa, pero para nada tenemos claro cuál es el sentido del voto de Andalucía por Sí o el Partido Popular. Yo creo que eso es una cosa que habría que preguntarle más a ellos que a nosotros. El resto de alcaldables han confirmado igualmente que votarán a sus respectivos candidatos. Bolonia vive desde mañana viernes su feria con almuerzos de convivencia, carreras de caballos y música en directo, como el concierto de la Marabunda, fijado para la noche del sábado. Recordamos ahora algunas de las citas más destacadas en una programación que se abre en la noche de mañana con el pregón a cargo de José Hernández Verdejo. El pregón de José Hernández y la posterior elección de Miss y Mr. Caseta de Feria serán los primeros actos de la noche del viernes. Se esperan a partir de las 11 en el local vecinal Caseta Ferial para la ocasión. El sábado será el Día de la Mujer, con almuerzo a partir de las 2 de la tarde, amenizado por el grupo musical Irio Zafiro. Habrá además concurso de sevillanas y por la tarde, a partir de las 7, se esperan las carreras de cinta y el concurso de doma vaquera para los aficionados al mundo equino. Por la noche, el atractivo será la música en directo de la Marabunda, a partir de las 11. El domingo es el día reservado al encuentro de los mayores del lugar, con almuerzo convivencia a partir de las 2 de la tarde, amenizado por el grupo de fandango tarifeño. Ese día habrá también fiesta infantil desde las 6 y carreras equinas de cinta y velocidad con premios para los mejores clasificados. Pero no nos movemos de Bolonia porque el conjunto de Bailo Claudia es uno de los escenarios insertados en las Jornadas Europeas de Arqueología, una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas con la idea de poner en valor en toda Europa el papel de la arqueología como fuente de conocimiento. Yacimientos y conjuntos arqueológicos de toda Andalucía ofrecen desde mañana y hasta el domingo, día 16, actividades lúdicas y divulgativas para acercar al público el bagaje patrimonial que atesora la comunidad. En Bailo Claudia hay más de una propuesta. Por un lado, desde mañana se abre la exposición Ultratumba, luces y sombras en las necrópolis de Baelo. Se inaugurará a partir de las 11 de la mañana con charla divulgativa incluida a cargo de sus precursores. Podrá visitarse hasta diciembre. Además, el domingo 16 de junio, el Gruño, Era Cultura, al que vimos en la primera recreación histórica del pasado sábado, ofrecerá una visita guiada por el conjunto arqueológico. Tiene un aforo de 50 personas por sesión y la inscripción previa puede realizarse en el email bailoclaudia.cecul@juntadeandalucía o en el teléfono 956 10 67 96. La Asociación de Empresarios de Tarifa nos recuerda desde su sección semanal la importancia de consumir en cercanía y favorecer el comercio de proximidad. Las compras en establecimientos de pequeño tamaño, mayoritarios en Tarifa, ayudan a crear riqueza y generar empleo. La cercanía y el trato personalizado son también ventajas de un sector que lucha por diferenciarse y mantenerse. Hola, muy buena noche.
Ya estamos en junio, estamos ya casi llegando a la primera quincena de, a la finalización de la primera quincena de junio, y desde la Asociación de Empresarios queríamos felicitar la actuación, bueno, y también dar mucho ánimo pues al camino que le queda por delante a todos los empresarios de Tarifa. Hemos visto que hace poco se ha clausurado con muchísimo éxito la ruta del atún, en la que muchos empresarios se han esforzado para que la gente venga a Tarifa, y aunque la climatología no ha sido todo lo buena que habíamos esperado, pues bueno, ha tenido mucha aceptación, ha venido mucha gente. Ahora le toca el turno también a las empresas de comercio. Sabemos que este fin de semana, ya se ha venido anunciando en este mismo informativo, este fin de semana se va a celebrar el tan ansiado outlet, que no es un outlet, sino que simplemente es un poquito sacar las tiendas a la calle, animar a la gente a que compre, y se va a hacer en la calle Batalla del Salado. Están todas las empresas que pertenezcan al municipio invitadas a poder mostrar allí todos sus productos y que la gente sea un día de festivo, de compra. Y por eso nosotros desde la asociación queremos agradecer este esfuerzo que hacen los empresarios, porque lo hemos dicho muchas veces desde estos mismos micrófonos y desde este programa, es muy importante que seamos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestros negocios, en nuestros negocios locales. Tenemos que apoyarlos con mucha fuerza, porque ya hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces que es importante comprar en los negocios locales, en los negocios de proximidad, porque se reinvierte el dinero en nuestra propia ciudad. No es lo mismo ir a comprar centros comerciales, que se queda el dinero fuera y ni siquiera casi a veces ni en España. Comprar cerca de nosotros, nosotros nos quedamos también, el dinero se va reinvirtiendo en nuestro pueblo. Se crean puestos de trabajo, las calles también van teniendo vida, que una calle sin comercio es una calle muerta. Y todo eso nos parece muy importante seguir animando a los empresarios locales a que sigan haciendo esta labor de llenarnos el pueblo de gente. Nosotros también tenemos una importante colaboración en este sentido, y es ofrecer nuestra mejor imagen y nuestra mejor cara a los que vienen a visitarnos y tratar de ser acogedores y hacer, como digo siempre, como si estuviéramos recibiendo a la gente en nuestra propia casa. Pues bien, recordando que este fin de semana es este evento, que es el Opening Summit, que es el pistoletazo de salida, digamos, de la temporada de verano, en lo que en la calle Batalla del Salado los negocios van a sacar sus productos a la calle, va a haber otros muchos invitados, va a haber actividades, ya os lo han contado desde estos mismos micrófonos, y me gustaría que disfrutarais de ello y que el fin de semana sea una fiesta de compra y en que entre todos lo disfrutemos. Esperando que lo paséis muy bien y que visitéis el outlet, me despido hasta la semana que viene. Buenas noches y un saludo. Gracias, María Jesús. Seguimos. En varias ocasiones les hemos hablado de la progresiva consolidación del proyecto de la Fundación Medin Tarifa, que ha logrado abrir entre la comarca del Campo de Gibraltar y la India con una iniciativa, Viajeros Solidarios, que procura unas vacaciones diferentes a los aventureros y mantiene un puente de solidaridad con zonas en las que todo está por hacer. Lo empezó allá por el año 2014 como una recogida solidaria de material escolar con destino a la India, y logró poner en marcha una escuela en el desierto de Rajastán. Ahora, a través de Viajeros Solidarios, se ofrece como la posibilidad de compartir voluntariado sobre el terreno y conocer destinos de otra manera. Su promotora, la tarifeña Virginia Toledo, nos ha hecho llegar el relato del último de esos viajes. Son imágenes del último de los viajes solidarios promovido por la Fundación Medin Tarifa, que coordina Virginia Toledo. Tras la creación de una escuela en la región hindú de Rajastán, Virginia y su fundación se empeñaron en llevar a la India a los que quieren conocer el trabajo de voluntariado que allí se hace. Son los denominados viajes solidarios. En ellos hay tiempo para todo, para conocer rincones turísticos de la India, pero sobre todo para el voluntariado social en escuelas como la de Happy Inside y en otros centros.
Cuando llegas aquí y compartes momentos con los niños de la escuela y con las familias, te das cuenta que no sabes quién realmente ayuda a quién, ¿no? Ellos te enseñan que sin tener nada son felices realmente, y eso le da un mensaje a uno de cómo vivir la vida de manera auténtica, sin depender de prejuicios, de consumismo, de relaciones superficiales. Todo eso es lo que aprenden los viajeros cuando vienen al viaje solidario Happyside. En este viaje del 2019 no han faltado tarifeños y ciudadanos del campo de Gibraltar, testigos directos del trabajo desarrollado en la zona para crear la escuela Happyside. Yo venía con una sensación de vacío y fue llegar al colegio como que sentí que me llené de energía, y creo que la labor que haces es muy, muy buena. Entre finales del pasado noviembre y principios de diciembre, la Fundación Medin Tarifa evidenció así otros caminos posibles para conocer mundo y colaborar con quienes menos tienen. Happy inside, Med in Tarifa. Nos vamos a por unos anuncios publicitarios y enseguida continuamos y retomamos así Tarifa Noticias. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Desde Centro Auditivo Audio Sur agradecemos al pueblo de Tarifa y su término municipal la acogida que hemos tenido en nuestra apertura. En Audiosur hacemos estudios auditivos completos y gratuitos, revisamos su audición y nos adaptamos a su presupuesto. Pruebe sus audífonos sin ningún compromiso, disponemos de audífonos de última generación recargables. Hacemos tapones antiagua y antirruido a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a vernos. Centro Auditivo Audio Sur, en la Avenida Andalucía. Me han dicho que el amarillo está maldito.
¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en la calzada. Como siempre, la elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Para regalar estas comuniones disponemos de conjunto de oro y plata para niñas y la nueva colección de relojes Lotus para comunión, además de todas las novedades del mercado en relojería. Disponemos también de artículos para bebés y recién nacidos y una amplia gama de relojes Marea desde 9,95 euros y las últimas novedades en primeras marcas como Lotus, Festina. Ya lo sabes, tu regalo ideal está en Joyería Villatoro. Te esperamos, como siempre, en la Avenida Andalucía. La previsión del tiempo, el número premiado en el sorteo de la 11 o la farmacia de guardia son noticias que nos ofrece, como siempre, nuestra pizarra informativa. Y antes de despedir nuestro informativo de hoy, ¿qué les parece si hacemos un pequeño repaso a esos titulares que nos acompañaron en este jueves 13 de junio? La Sala de Santa María ya está lista para acoger el pleno de constitución de la nueva Corporación Municipal el próximo sábado. Adelante Tarifa, Partido Popular y Andalucía por Sí anuncian que votarán a sus respectivos alcaldables. En el copo de la Almadraba de los Lances se ha vivido una de las últimas jornadas de extracción de atún. Tarifa tenía asignado cerca de 285 toneladas. La aldea de Bolonia abre fiesta la noche de mañana viernes con el pregón de José Hernández Verdejo. Almuerzos de convivencia, carreras de caballo y concierto a cargo de la Marabunda son algunas de las citas.
Ahora sí, nos vamos. Volveremos con todos ustedes mañana, no nos fallen, a la misma hora, a las 9:30 de la noche estaremos aquí, como siempre, para ofrecerles Tarifa Noticias. Nos quedamos a continuación con los talleres de gimnasia del Hogar del Pensionista. Nos lo ofrecieron hace tan solo unos días en el Teatro Municipal Alameda. No se lo pierdan. Hasta mañana, buenas noches, adiós.